Alejandro Tomás Estrelau. Hoy por hoy soy técnico de cuarta, profe de reserva y coordinador del Babi. Y antiguo en el puesto de profe ya hace casi 8 o 9 años que estoy trabajando antes de que me retire. Y después, bueno, pasé por las otras funciones que vos ya sabés, de coordinador y todo eso. Y bueno, este año me liberé un poquito. Y de DT arranqué este año, con el hueco de Andy. Bueno, el último partido lo tuvimos controlado hasta el final. Y me dio mucha bronca el empate de ellos. Una jugada media sonsa, pero bueno, son cosas que pasan, así es el fútbol. Y nada, mucha bronca, pudiésemos haberlo liquidado antes, pero bueno, el tema de la expulsión se complicó y bueno, nada, así es el fútbol. Y después sí, por suerte siempre estuvimos más alto del certamen y siempre estuvimos peleando la punta. Bueno, y el último partido, con respecto a la planificación, nada, siempre me basé en el fútbol nuestro, no en el equipo contrario, en las virtudes nuestras y en los defectos, en acrecentar las virtudes y minimizar los defectos. Y bueno, que confíen en ellos porque habían estado todo el año primero y faltaba un partido más en donde había que demostrar y bueno, por suerte lo pudieron lograr. El balance es muy positivo de este año, se logró una cantidad de puntos estadísticamente muy importante en todas las categorías, en la tabla general, así que es importantísimo con respecto a dónde vas orientado. Y después con respecto a los chicos que se promovieron desde todas las categorías también, una felicidad enorme, ya sea de primera o de una división a la otra, son muchos. Club de primera que vienen a buscar chicos chiquititos, inclusive grandes, que es raro, pero bueno, por suerte estamos llamando la atención de otros clubes y se está viendo el trabajo que se hace acá adentro. Después, con respecto a los chicos, también, más allá de los buenos jugadores que son, buenos seres humanos, con respeto, con código, y bueno, eso es importante también. Bueno, esta pregunta en la 5, repito un poquito lo que dije en la anterior, ¿sí? Con respecto a la promoción de los jugadores, es exitoso desde el punto de vista de que podemos abastecer a la primera con chicos del club, con sentido de pertenencia, con valores, con noción de juego y preparado física y mentalmente como para afrontar una primera división. Eso es para lo que nosotros trabajamos y gracias a Dios hay muchos chicos que subieron y se quedaron y firmaron y bueno, hay otros chicos que no les tocó, pero van a ir bien formados a otro club para poder pelear en una primera división. Y bueno, con respecto a lo que es el año que viene, seguir trabajando de la misma manera, ir puliendo los pequeños detalles que quedan en el tintero como para seguir profesionalizando esto y que los chicos lleguen mucho mejor preparados año a año. Y bueno, con respecto a los objetivos, es los mismos que te dije antes. Nosotros trabajamos para formar y promover chicos a la primera división. Formados están, promover depende un poquito de cómo viene la primera. Pero bueno, por suerte todos estos años se vino dando el tema de la promoción. Ojalá que se pueda seguir dando en los años que sigan.